1, ¡vamos! Eso, eso, eso me gusta, eso me encanta, eso me entretiene, eso me gusta, eso, o gana Perú, hoy gana Perú, sí. Estamos futboleros el día de hoy, Perú tiene un encuentro con nuestros hermanos de Venezuela, y ahora, para darle una secuencia a este directo, los álbumes de Supercampeones disponibles. ¿Quieres el álbum de la empresa Editorial Berlín? Aquí está con sus espectaculares figuritas y por acá con sus cards geniales. ¡Wow! Y aquí tenemos también, en este caso, la presentación del álbum Tapa Dura, porque en unos instantes vamos a hacer el unboxing de lo que fue el álbum de Navarrete. Una espectacular colección, ¿ah? ¿Eh? A las 6 va a jugar Perú, ¿sí? Seguramente a las 5 la previa, están en previas. Y es una colección de lujo de los supercampeones. Muy chévere, muy bonita. La cual Berlín lo sacó en una versión tapadura espectacular. Y aquí está la presentación hermosa de lo que es la empresa Editorial Berlín. Por acá tenemos una versión más actualizada de Capitán Tsubasa. A las 9 y a las 9 juega entonces. Bueno, atentos, por favor. Acá tenemos ya una versión con el nombre que muchas personas han entrado en conflicto, ¿no? ¿Por qué ahora se llama Tsubasa? Yo lo conocí como Oliver Atom. Si votan a Reynoso, yo voto al gran Renzo para director técnico. Gracias, 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 gracias. Aquí está la versión de Editorial Berlín de lo que es el Capitán Tsubasa, el álbum número 1. Perfecto. Luego por acá tenemos también otra versión espectacular para proceder con el unboxing de la empresa Navarrete. Sí, aquí está el maravilloso álbum, sí, de lo que es Supercampeones, sí, por parte de la empresa Panini. Sí, aquí está el maravilloso y genial, bonito, espectacular álbum de Panini. Lo tenemos también con su set completo. Están las cartas de la empresa Libero. Se viene el partido, se viene el partido, así que atentos, por favor. Álbum también así como el de Navarrete de los 90, para que lo puedas pegar con imágenes full retro. Y aquí está también su set completo original para que puedas armarlo. Toda la información, por favor, por inbox en la fotografía para indicarte el valor de las cartas de Libero, de las cartas del álbum de Panini también, que está genial. Y por acá vamos a realizar ya el unboxing del álbum Drago, del álbum de Dragon Ball Super, iba a decir. Del álbum de Supercampeones por parte de la empresa Navarrete. Vamos, tapen la pantalla, tapen la pantalla. Sí. Gran Renzo, quiero el set completo, ojalá que lo armes. Mira, acá tengo algunas repetidas y seguramente estas figuritas van a salir ahorita en los sobrecitos. El álbum es bonito, ¿eh? Te diré que empiezan con rompecabezas súper geniales. Y están súper espectaculares. Es una colección bonita. Incluso han sacado ahorita el arco de lo que es el arco juvenil. Con esta versión, pero así moderna. Pero ya no con nombre de Supercampeones. Y lo han sacado con Capitán Tsubasa. Así que quizás vamos a ver de repente el próximo año alguna empresa que saque un álbum del arco juvenil. Porque están transmitiendo Capitán Tsubasa. Van en el capítulo 8. Falta en este caso el tema del doblaje. Y ya podamos tener un álbum oficial de los Supercampeones o Capitán Tsubasa. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la apertura. Navarrete nos saca el bonés y se fue a la quiebra. Algo así, amigo Aarón. Pero esperemos que el 2024 sea completamente diferente. Aarón, te invito a que me sigas, por favor, acá en TikTok. Clic en la parte superior. ¿Tienes a Wakabayashi? Claro que sí. Los cards de Libero están completos. Le falta una tarjeta. Una tarjeta. Creo que le falta este... ¿Cómo se llama ese jugador de Brasil? No recuerdo su nombre. Pero falta una para armar el set completo. Procedemos ahora con el unboxing de este paquetón. Gracias, Aarón, por seguirme en TikTok. ¿Vas a abrirlo? Sí. Voy a abrirlo acá. Y de esta manera, yo tengo ya mi set completo. Vamos a hacer la apertura porque hoy día estamos futboleros. Hoy día juega Perú. Y dije, voy a hacer la apertura hoy que juega Perú para que la gente se enganche más con el fútbol. ¿Está disponible la colección Gran Rezo? Sí. Si quieres, déjame tu mensaje por inbox. No, Santana. Falta Santana, amigo Moy. Muy bien, falta Santana. Santana falta. Y ya están los 48. Si son, yo tengo 47 faltando él. Igual, si quieres, déjame tu mensaje por inbox, Moy. Listo, vamos ahora con la apertura. Yo estoy buscando el vale, ¿eh? Te juro, de esta colección estoy buscando el vale. Vamos, son 50 sobrecitos. Vamos a hacer la apertura de 15. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. 15 sobres espectaculares. Así que atentos, vamos con el unboxing. ¿Cuántas figuras conforma el álbum, Gran Renzo? El álbum conforma en total de Navarrete 204 figuritas. Hay cromos troquelados. Hola, Polito, ¿cómo estamos? Aquí estaba para que pueda canjear los premios y demás. Un álbum de la época, bonito, hermoso, en lo cual veíamos a Japón versus Italia. La contraportada también genial con Oliver y sus compañeros de equipo. Y hoy día juega Perú contra Venezuela. Vamos con el unboxing rápidamente y vamos a develar el contenido de cada sobrecito por acá. Y ya tú sabes que soy coleccionista de sobres. Vamos a ver qué me toca por acá. Recuerda seguirme en TikTok. Me encuentras como @elgranrenzo. Por favor, super tap en la pantalla. ¡Vamos! Primera figurita por acá. Primer sobrecito, 137. Tenemos aquí un golazo que ojalá el mejor de los equipos meta un gol. El mejor. Ya hubo dinámica, amigos. Estamos finalizando el live con la apertura de los supercampeones. 159 por acá. Tenemos al genial Oliver Atom, pero ya conocido actualmente como Tsubasa Ozora, su nombre real. La número 88. Por acá tenemos a Steve con Arman, me parece. Arman, perfecto. Y acá en la número 20 tenemos aquí a... ¿cómo se llama este personaje? Shingo, algo así, ¿no? Perfecto. Colección de los alcoholes de Panini, claro. Y acá tenemos la primera especial Aoi Shingo, ¿no? Algo así. Gracias, amigo Roxel y AJ. Y la especial es de Santana, por Dios. Muy bien, genial, Roxel. ¿Cómo estás? Tapen la pantalla, por favor. Qué bonita la especial. Lo que me encanta de estas figuras de Navarrete es que le colocan así como una rayita que sacaron en el Dragon Ball 2 reedición. Así las especiales. Espectacular. Primera especial en esta espectacular apertura. Dice que contiene 5 sobres por acá. Sí, 5 sobres. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Te invito a que me sigas, por favor, por acá, por TikTok. Los que quieran el set completo, vamos a estar ofreciéndolo por Instagram. Déjame tu mensaje por inbox para indicarte el valor de la colección. Acá tengo el paquetón de 50 sobres y estamos abriendo 15 en esta primera apertura o primer unboxing. El Gran Santana, claro que sí. Si son nuevos, por favor, Edver y Christopher, sígueme por favor por acá por TikTok. Y si estás viendo el video en YouTube, también sígueme en YouTube como @elgranrenzo. Siguiente sobre por acá, en busca del vale ganador de los premios. Ojalá que me toque 140 por acá. Acá Tom se prepara a realizar el tiro. Perfecto, tapen la pantalla por favor. Número 39, el espectacular Tiger Shot. O el tiro del tigre, muy bien. No tengo cartas de Yu-Gi-Oh. Gracias, Christopher, por seguirme en TikTok. Número 92. Perfecto, tenemos a Oliver y Tom. ¿No es Tom? Ah, bueno, ya me confundí. Número 23. La información de Mikami. Sí, acá había como una infografía de algunos jugadores y entrenadores del equipo de Japón. Y por acá la 79. Otra figura básica. Muy bien. Tapen la pantalla. Gracias, estoy interesado en el set completo. Comunícate conmigo por mi Instagram, por favor. De esa manera estamos hablando. El entrenador Freddy. Número 57, un rompecabezas. Creo que de fondo está Schneider. Perfecto. Y Schneider tiene una nueva voz en latino, ¿eh? Es nada más y nada menos que la voz de Goku de Dragon Ball Z Kai. La voz de Superman, ¿sí? Esa voz es la voz de Schneider. Gran Rezo, ¿alguna colección de tabs de Pokémon disponible? Sí, amigo, déjame tu mensaje por inbox. Sí, tenemos el set completo. Gracias a Belillo por seguirme en TikTok. Hoy día Perú juega. Perú sería representado por Oliver y Venezuela por Steve. ¿Quién gana? ¡Vamos! Ya quiero ver que los peruanos digan el tiro con chanfle, el tiro del tigre, ¿no? Sería genial, unas chilenas chalacas espectaculares. Steve, 95 por acá, un golazo, perfecto. ¿En qué estadio está esa colección de tabs de Pokémon? La gran mayoría ha estado 8, 9 y algunos que están 6. Sí, mira, acá está también la información de Andy Johnson, perfecto, súper chévere. Lo más importante es el coleccionador que está acá, aquí está el coleccionador de la época, el portatap del mercadito. Ya, listo, información por inbox. ¡Otra especial! Acá tenemos a Oliver que se está enfrentando contra... ¿Quién? ¿Este es Santana? No, ¿este es quién? Ay, no me olvidé su nombre, pero bueno, no lo puedo visualizar. Está muy oscuro y no lo veo. Y acá está Oliver, perfecto. Otra especial. La especial número 2. Carlos Santana, AJ. Muy bien, Gilbert también.
está la gente apoyando. Grabe eso, quiero el set completo ahora que viene el fútbol. Quiero coleccionar así lo de supercampeones. Este álbum me trae recuerdos. Déjame tu mensaje por inbox. Vamos, tapa en la pantalla. 60, otra figura básica. Es de Chincha, ese Santana. Saludos, Gran Renzo. ¿Ya pudiste completar la colección de Tabs 3D? No, tengo aún los 39, amigo. Están los 39. No avanza esa colección porque es difícil, amigo. Tener 39 Tabs fue más una labor más titánica. Los 50 será más aún. 120 por acá la figura básica, la 29. Y todos cambian, están en buen estado. Howard Peterson, muy bien. Aquí está con su información. Y acá tenemos la letra J. La letra J de rompecabezas. Pero en realidad hay personas que, si deseas, se lo pueden llevar el set de 39 de los 50, porque es muy complicado obtener esa colección también. Bueno, seguimos por acá, siguiente sobre, número 64. Tenemos acá otra figura de Tomisaki. Tapen la pantalla, por favor. La número 49, me encanta cuando en imágenes nos colocan diversidad, en figuras, perdón, diversidad de imágenes, ¿no? Muy bonita, por cierto, esta espectacular figurita de lo que es todo el elenco de los supercampeones. 186, perfecto. 32, oh Dios mío, la información de Goku. Aquí está el Goku, correcto, de supercampeones. No, ya sabemos que es Oliver Atom o Tsubasa Ozora. Aquí está su información, a Oliver Atom. Y hay una controversia. Si tú supieras por qué le colocaron Atom, te vas a desmayar, ¿eh? Se empezaron a pelear los directores de doblaje. Uf, hay un chimichimi que luego te cuento. Acá otra figura especial, miren con estos rayitos brillosos. Súper, 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 súper hermoso. Ahí está, perfecto, otra especial. Estamos haciendo la apertura de estos magníficos sobres. Sígueme, por favor, por acá por TikTok. Me encuentras como @elgranrezo. Siguiente sobrecito que contiene 5 stickers. Vamos por acá. Gran Rezo, ¿esta es la colección de Navarrete? Sí, Navarrete cuando en su época nos daba colecciones espectaculares. Ojalá, tío Navarrete, si ves mi video, el 2024 tiene que ser tu año. Con la empresa Berlín, ahí ambas empresas van de la mano y sacan bonitas colecciones licenciadas. Gran Rezo, ¿tienes la colección de Tabs Metálicos? En caso sí, ¿por qué? ¿De qué programas? ¿Tabs Metálicos? ¿De qué anime? Básico, Metálicos tengo de Yu-Gi-Oh! Nada más. Básico, el tiro de fuego de Schneider. 189, veremos acá la versión de Maradona, 35 la información de Tom Misaki y por acá la número 82, el equipo perfecto aquí en esta hermosa figurita. Seguimos por acá, siguiente sobrecito, vamos, tap en la pantalla, por favor, full tap en la pantallita para que más público se conecte al directo. Tap, 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 tap en la pantalla, tap en la pantalla, tap, 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 tap y más tap en la pantalla. No tengo de Bob Esponja, como te digo. Los únicos metálicos que tengo son de Yu-Gi-Oh! Nada más. Listo. La número 71 por acá. Otra figura básica. Perfecto. 56, Kakaroto, ¿no? ¿Te diste cuenta? No me están tocando las reales repetidas, ¿ah? ¿Eh? Eso me gusta. Navarrete antiguamente no te llenaba de repetidas. Eso es lo bonito. Muy bien. 193, básica. 122, básica. 52 figura especial del genial Schneider. Schneider, Schneider, Schneider. Sí, genial, genial, espectacular con esos rayitos, esos brillos. ¡Wow! Ahí está, ¿no? Perfecto. Se parece a un espectro de Caballeros del Zodíaco. No sé, me parece. O si le pongo así la armadura así morada, veo a Radamantis. Será una variante de Radamantis. No sé, algo me parece. Si lo veo, y automáticamente mi mente va a ver a Caballero de Zodíaco Radamantis. Se parece, ¿no? Es Oliver en modo Super Saiyajin, sí. 75 por acá, un cabezazo. Muy bien. No, pero se parece más a Radamantis. 144, muy bien, figura básica. 197, figura básica. Oye, me encanta porque me tocan figuras diferentes, ¿ah? Bien ahí. Básica. Y la letra L por acá. Otro rompecabezas. ¿Cuántos sobres han reso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobrecitos falta. Falta 7 sobrecitos. Así que por favor, super tap en la pantalla. Estamos en 6.1. Si eres nuevo, sígueme por favor por acá por TikTok. Me encuentras como @elgranrezo. Tanto en YouTube y en TikTok. 162 por acá. Vamos. Acá tenemos un tiro genial. Perfecto. La número 148. Este arquero era, pero así, ¿no? Bien difícil de meterle un gol, ¿eh? Este era de recontra recio, ¿eh?
más recio que Borghini, Kakaroto, 201. Acá otra figura básica, 129, un rompecabezas. Estas ya son de las imágenes ya de la figura 129. Müller, sí. Y por acá otra figurita especial. Bravazo, bravazo, me están tocando diferentes figuras y diferentes especiales. Bien Navarrete, por eso te amaba, tío Navarrete. Porque con un paquetón podía hacer la colección, claro que sí. Figura rompecabezas básica, 151, ahí está Müller, perfecto, con Schneider y Oliver Atom, el arquero Müller, claro que sí. 204, ahora no sé si se llamará Müller, ¿eh?, con esa nueva versión de Capitán Tsubasa, atentos. Figura básica, 133, otra figura básica, perfecto. Y por acá la número 86, otra figura de rompecabezas del equipo de Japón. Perú, 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 Venezuela, Venezuela, vamos equipos, vamos equipos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Eso lo va a decidir el día de hoy, si es Perú o si es Venezuela. Aunque no sé si estamos en Venezuela o estamos en Perú, Kakaroto. No me siento identificado. Estamos en Perú y Venezuela porque acá en Perú se ven muchos hermanos venezolanos. Gracias, amigo Joe Maukin, por seguirme en TikTok. Otra figura básica, perfecto. 155. Figura básica, mira qué bonito detalle, ¿eh? Qué bonito detalle. Una imagen doble por acá. La número uno. Un rompecabezas del equipo de Japón. Tapen la pantalla y si no, sígueme por acá por TikTok. Estamos realizando el unboxing del álbum Supercampeones por parte de la empresa Navarrete. Básica por acá. Y la número 78, la copa. La copa que todo el mundo quiere. Me están tocando diferentes, Kakaroto, y me agrada. Me agrada eso porque en realidad me hace más factible completar un álbum. Si alguien está interesado en el set completo de ese maravilloso material de Navarrete, déjame tu mensaje por inbox en la fotografía. Ojo, porque Supercampeones vuela. 173, básico. 158, básico. El abrazo de Gareca con Cuevita. La número 4, básica por acá. Número 39, golazo a Genso Wakabayashi o Benji Pra. Ah, perdón, a Richard Tex. Y la letra B por acá, tenemos al genial Tom Misaki. Siguiente apertura. Soy arroba el gran Renzo con el mejor contenido geek. No lo olvides que la belleza radica en un producto 100% licenciado. Y aquí vas a poder apreciar esta hermosa colección. 177, genial. Número 161, Oliver, en los entrenamientos. La número 7 por acá, Oliver, perfecto, súper chévere. 58, rompecabezas por acá. Y acá tenemos la número 74, otra figura especial de Oliver con rayitos dorados. Benji, ya salió, amigo, para ti. Acá te lo voy a presentar. Bueno, ya salió Benji. Por ahí está Benji escondido. Ya salió. Seguramente acá me va a tocar, así que atento para ti. Tapen la pantalla, por favor. Y recuerda seguirme por acá por TikTok. Me encuentras como arroba el gran Renzo. 180 por acá. Figura básica por acá. Quiero dinámica de Pokémon. Joelito, ya voy a terminar el directo por el partido. 37 básica. La número 10. Tenemos acá al franco canadiense. Muy bien. Número 61. Golazo. Perfecto. Y la número 90 por acá. Unas escenas espectaculares. Último sobre. Y mañana seguimos haciendo la apertura de este paquetón de 50. Sí, en realidad me encantaría poder quedarme, pero tengo cosas que hacer, amigo Juanito. Me conecté un poco más temprano porque me botaron un poco temprano de la chamba, te diré, por el partido. Listo, vamos ahora por acá. Último sobrecito. Hay personas que me piden sobres, también si alguien quiere sobres vacíos, también están a la venta para que puedan coleccionar. Acá tengo un montón de sobrecitos. Si a alguien le interesa también comprar sobres de diferentes colecciones, tengo Supercampeones y demás. Aoyi Shingo, perfecto. La número 40, rompecabezas. Número 13, acá está Benji, ¿eh? Ahí está, amigo, el que me pidió para ti. Acá está tu Benji, tu papi, tu churro, tu Mickey, mi rey. Claro que sí. Ahí está Benji. Número 65, perfecto, básica. Y la número 63, finalizamos con Richard Tex-Tex en figura especial con el arco dorado. Qué bonito, ¿eh? Trabajo de Navarrete colocarle al arco esos efectos dorados espectaculares. Esto fue todo conmigo el día de hoy. En esta apertura de 15 sobres nos ha tocado en total esas especiales que están por acá. Vamos a contarlas de los 15 sobrecitos. Vamos a ver. Tapen la pantalla, por favor. Recuerden seguirme por acá por TikTok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que completé la rompecabezas. Parece. Ah, no. Pensé que tenía otra parte. No.
No, ya listo, muy bien. Acá están las especiales y las básicas. Recuerden que la belleza radica en un producto 100% licenciado. Soy arroba el gran Renzo con el mejor contenido geek. Y nos vemos mañana para darles mayor énfasis y lo que es el álbum de los supercampeones. Si estás interesado, tengo ese supercampeones de la empresa Navarrete. Y también tengo las cartas de Líbero, que también son espectaculares, que van conjuntamente con este álbum. Y el álbum de los supercampeones por parte de Panini, que son imágenes más retro de los supercampeones. El de Panini es para un público un poco más selectivo, porque es un álbum más completo y más vintage, ¿sí? Este de acá es para el público del año 2000, 2001, 2004, por ahí. Y esta versión también mejorada de lo que es Supercampeones. Recuerden, toda la información por inbox me encuentras acá en TikTok como arroba el gran Renzo. Pronto más noticias y este fue el espectacular unboxing. No lo olviden, no lo olviden seguirme por acá por TikTok y estamos ya conectados el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos y todos los mensajitos por inbox o también por Instagram me pueden encontrar como el-gran-renzo. Pronto más noticias, nos vemos, cuídense mucho, bye bye y que gane el mejor equipo. El que está preparado, que gane el día de hoy. Sea Perú o sea Venezuela, sea Perú representado por Oliver o sea Venezuela representado por Steve, que gane el mejor y mucha suerte para ambos equipos el día de hoy. Pronto, más noticias. Bye bye, chau. Listo.